Amigos, pues en esta ocasión queriendo compartir con ustedes el diagrama del sistema del claxon. Ok, pues bueno, me di a la tarea de sacar el diagrama del sistema del claxon de mi bocho, y pues este fue el diagrama que pude realizar. Ok, como primera instancia pues podemos ver una batería, switch o interruptor. Este switch o interruptor es el switch de la pastilla. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente vamos a tener voltaje en el fusible S10 cuando abramos el switch de la pastilla. Ok, como ya les había dicho, pues pasa por el fusible S10. Después del fusible S10 sale un cable color negro con amarillo. Posteriormente el cable se vuelve negro con blanco, y este es el cable que llega a la terminal positiva de la bocina. ¿Por qué cambia de color? Porque este fusible se encarga de alimentar los limpiaparabrisas, la luz de stop y otros sistemas. Entonces por eso es que cambia de color y aquí llega como negro blanco. Ok, posterior vamos a ver el punto o el negativo de la bocina. De este punto, el cable que se conecta es uno de color café azul. Este cable va directo hacia el volante del bocho, pero tiene un conector que lo represento de esta manera, que es el de la palanca de direcciones, de las direccionales. Entonces, por medio de un alambre, hace contacto con la pista que se encuentra alrededor del volante. Ok, esa pista está conectada mediante el cable negro que se encuentra, pues digámoslo, en el interior del volante. Ok, entonces pasó de café azul a color negro. Otro cable que vamos a encontrar es un cable café. Este cable café es la tierra. Esta tierra es la podemos medir a la tuerca que está fijando el volante al eje. Ok, entonces aquí, como podemos ver, tenemos dos puntos, positivo, negativo. El positivo le llega por medio del fusible S10 y el negativo le iba a llegar por medio de el cable azul café. Ok, siguiendo toda esta línea, ¿cómo podemos checar más bien que la bocina está en buenas condiciones? Bueno, pues podemos utilizar un multímetro para checar que la bocina está en óptimas condiciones. Para hacerlo vamos a colocar una punta del multímetro aquí a la salida del fusible S10, y la otra punta la vamos a conectar a la terminal negra dentro del volante. Ok, entonces si tenemos continuidad de aquí del cable negro al fusible, quiere decir que nuestra bocina está bien. Y el problema pues puede ser otro. ¿Qué puede ser? Pues que el fusible esté dañado, o que la terminal esta a tierra se haya roto en alguna parte, y pues ya como ya no cierra el circuito, pues no suena la bocina. Ok, pues como con otro dato, el hecho, la bocina en su interior cuenta con un alambre más o menos como de este tipo. Claro, en la bocina pues va a variar el grueso del alambre y el número de espiras que tenga. Ok, este alambre se llama alambre magneto. Este alambre tiene un recubrimiento aislante que no permite que el cable, el alambre se toque entre sí. Ok, entonces si al hacer esta prueba no hay continuidad o no suena el multímetro, quiere decir que la bobina interna se rompió. Entonces ya no hay continuidad entre un punto y el otro. Ok, entonces vamos al vehículo para verlo de manera práctica, lo que vimos ahorita aquí en la teoría. Antes de continuar con el video, quiero aclarar un punto. Durante la explicación les dije que
del fusible S10 salía un cable negro amarillo y que después se convertía en negro blanco. Esto es mentira. Desde la salida del fusible 10 el cable es negro blanco. Donde es negro amarillo es en esta parte de lo que es de la salida de la pastilla hacia el fusible. Ok, entonces vamos a continuar con el video. Bueno, pues ya estamos aquí en el bocho. Vamos a quitar las palancas de, o perdón, las placas de el sistema del claxon. Ok, yo ya previamente lo quité porque la verdad es un poquito difícil quitarlo con una sola mano. Como podemos ver, aquí tenemos un cable de color negro y tenemos un cable de color café. Ok, esta es la tierra y este es el voltaje, por así decirlo, porque el, si no cerramos el circuito, podemos medir voltaje desde el fusible hasta el cable negro. Ok, ¿qué es lo primero que vamos a checar aquí en esta parte? Bueno, pues vamos a checar que haya continuidad desde la salida del fusible S10 hasta la terminal negra. Ok, entonces voy a conectar mi multímetro, una punta a la terminal negra, terminal del cable negro, perdón. Ok, igual se complica un poquito. Ok, ya lo tengo aquí. Ok, ahora voy a ir a la parte de los fusibles. Ok, y como pueden ver, aquí ya tengo mi multímetro en la escala de continuidad. Ok, y aquí me marca el mismo símbolo que tengo aquí, me lo marca acá, que es continuidad. Ok, entonces voy a checar en el fusible S10 que me dé continuidad. Ok, ya tengo aquí el cable negro. Yo ya aquí previamente de la tapita de los fusibles. Ok, ¿cómo se cuentan los fusibles? Se cuentan de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, y pese a lo que he visto en otras páginas, muchos cuentan la parte de abajo como la salida de voltaje, pero la parte de abajo de todos los fusibles es, digamos, la entrada y aquí la salida. Ok, entonces vamos a checar continuidad. Ok, no sé si se alcance a escuchar, pero ok, a ver, voy a moverlo un poquito. Ok, a ver si ahí se alcanza a escuchar. Ok, y una forma de descartar que también el fusible esté dañado es en la parte de abajo. Ok, entonces ya aquí ya checamos dos cosas: que el claxon está bien, que el cableado está bien y que el fusible está bien. Ok, bueno, pues ahora vamos a la parte de la tierra. Ok, para checar la tierra. Ok, entonces vamos a desconectar ahora el cable negro y conectamos en el cable naranja. Ok, un poquito aquí. Ok, ya tengo aquí y puedo tomar como punto de referencia el tornillo que fija el volante al eje. Ok, como pueden ver, o más bien como pueden escuchar, ok, aquí me marca que es un circuito abierto y que hay un corto. Que ¿okay? Eso quiere decir que hay continuidad de aquí hasta acá. Ok, si checamos estas dos cosas y sigue sin sonar el claxon, pues bueno, podría ser también otra falla la placa esta de el claxon. Ok, como pueden ver aquí, mi placa del claxon tiene, pues ahí se ve, se alcanza a ver cómo está. Le hicieron un corte. Yo deduzco que esta patita
al igual que esta, se rompió y pues nada más le quisieron un corte para sacarle un otra patita, ¿ok? Podría ser que también estas patitas se rompan, ¿ok? Y para checarla, igual vamos a checar con el multímetro, poniendo una punta en la terminal negativa, que sería esta, y una punta en el positivo. Ok, ahí no me da continuidad porque no estoy haciendo presión sobre el volante. Voy a poner la punta positiva en otro punto de la placa positiva para poder hacer presión con una sola mano. Ok, entonces aquí tengo el negativo. Ok, como pueden ver, ya aquí tengo el negativo, estoy haciendo contacto en el otro punto, voy a ejercer presión y aquí tengo corto. Ok, entonces quiere decir que mi placa está bien. Mi placa está bien. Ya mi placa está bien. Ya chequé continuidad en todo el sistema que llegue aquí. Ya chequé mi tierra. Y pues ya se puede determinar que el sistema está bien. Cualquiera de estas cosas puede resultar en que el claxon no suene. Ok, ahora les voy a mostrar lo que les decía en el diagrama, que allá abajo llega un cable de color negro café y sale un cable color café azul. Ok, como alcanzan a ver, aquí tenemos el cable de color negro blanco y el cable de color café azul. Voy a desconectar el cable café, simulando que la bocina internamente ya no tiene continuidad, ¿ok? Entonces vuelvo a checar allá enfrente, perdón, ahí en la cabina, la misma prueba que hicimos hace un momento. Ok, pues ya estamos otra vez de nuevo aquí en la cabina. Ya tengo mi punta del multímetro conectada al cable negro. Y con la otra punta voy a tratar de checar continuidad con el fusible S10. Ok, y como pueden ver, no tengo ya continuidad. Ok, en este caso pues ya solamente queda reemplazar la bocina. Ok, y pues por mi parte esto sería todo. Espero les sea de utilidad. Algo que se me estaba olvidando. Si no llegasen a tener un multímetro, pueden elaborarse esta pequeña pues herramienta, por así decirlo. Esta me la diseñé antes de poder comprarme el multímetro, porque la verdad sí son un poquito caros. Ok, ¿y de qué consta? Pues esta trabaja bajo el mismo funcionamiento que el claxon. Tiene una batería, ok, tiene una batería, que es una batería de 9 volts. Claro, no tiene el fusible ni el breaker. Bueno, el interruptor llega directo a la bocina, sale de la bocina y es uno de los dos cables. La salida de la bocina es, digamos, que este cable, y el otro extremo conectado a la tierra de la batería está el otro cable. Ok, entonces tengo dos cables y pues puedo checar continuidad con esta herramienta. Ok, estas cosas las pueden encontrar en Steren. Ok, aproximadamente yo me gasté, si mal no recuerdo, 120 pesos entre lo que fue la batería, la bocina. La bocina la tienen que pedir como una bocina para corriente directa, porque hay para corriente alterna. Y pues la cajita me costó como 35 pesos. Entonces, sí me gasté como 100, 120 pesos. Y pues es un circuito muy sencillo y pues que nos puede ser de gran utilidad si no tenemos un multímetro. Ok, pues esto ahora sí, amigos, sería todo. Espero que les sirva la información
Y pues nos vemos en un próximo video.